Buenas noches. Suele ocurrir en casos como este en que uno puede apelar al argumento fácil de decir que nuestro invitado no necesita presentación. Y efectivamente no la necesita, pero sí requiere el mencionar por lo menos, y nos referimos a la grata presencia aquí en De Cerca de don Osvaldo Guayasamín, significa la posibilidad de conversar con quien ha marcado una línea importantísima en la pintura latinoamericana, en quien ha universalizado el concepto de Indoamérica en la pintura mundial, quien ha sido capaz, además, de abrir las puertas de un estilo en la plástica, pero también, y esto es muy importante, de un compromiso directo con esa contradictoria y lacerante realidad latinoamericana. Es decir, la pintura es algo más, mucho más, que un ejercicio puramente estético para convertirse en un testimonio permanente y cotidiano, de cuyo vigor, de cuyos elementos intentaremos hablar en esta noche. Maestro, es una satisfacción estar con usted aquí en Bolivia, un país esencialmente indoamericano también. Me gustaría, antes de entrar en temas polémicos, y yo sé que usted es un excelente polemista en cuanto a la afirmación de las raíces indias de nuestra América, hablar un poco de su pintura, lo que significa el estilo de Osvaldo Guayasamín, lo que significa el diferenciar lo estético, cuál es la experiencia íntima de lo estético con la experiencia comprometida de la realidad que usted refleja en su pintura. Yo siempre hago una especie de división de lo que llamo de piel afuera y de piel adentro. La piel de piel adentro es todas mis experiencias desde niño, desde que tengo uso de razón, todos los incidentes que han sucedido, que me han conmovido en mi vida, y la relación que puede tener esto con la piel afuera. El título de un libro que acaba de salir, que se llama El tiempo que me ha tocado vivir. Entonces yo creo que el equilibrio de estas dos experiencias, del mundo afuera, el tiempo que me toca vivir, y mis experiencias personales, si entre los dos hay una relación, yo creo que puede ser ya un equilibrio básicamente bueno para la creación de una obra con cierta trascendencia. ¿A usted le gusta el tiempo que le ha tocado vivir? Absolutamente no. Creo y considero que, porque yo nazco en 1919, y las primeras cosas que ya empiezo a ver con mis ojos de niño son estas estampas de bombardeos, de barcos que se hunden, de aviones que bombardean ciudades, de ahogados, de ahorcados, de fusilados, las primeras cosas, y esto no ha parado absolutamente hasta ayer, digamos, con la guerra del Irak, por ejemplo. Yo creo que es el siglo más conflictivo, el siglo peor que el hombre ha vivido sobre la tierra. Han habido guerras muy duras, pero este siglo, desde la Primera Guerra Mundial hasta ayer lo de Irak, es un devenir de millones y millones de muertos por la guerra misma, las crisis económicas que esto provoca en la humanidad, continentes enteros como el África, que viven en una miseria y que mueren millones de gentes de hambre, lo que está sucediendo en América Latina con la deuda externa. Bueno, todo esto es una verdadera masacre en todo sentido, espiritual, económico, político, nacido de esta guerra imparable que ha sido este siglo entero. La experiencia de ver
la pintura de grandes muralistas, por ejemplo el caso de Orozco en México, me ha generado una primera respuesta. Es una pintura en la que el color tiene ya una dimensión de mensaje, por una parte, y ahí los tonos escogidos no son gratuitos. Pero más allá de eso, los temas de Orozco, que son terribles, que son el reflejo hipercrítico de la realidad que también a él le tocó vivir, no me dan en el fondo el concepto de la belleza, de la belleza, de la experiencia, de además del testimonio, ver la belleza. Si me permite, eso encuentro yo en Guayasamín, porque creo que hay intencionalidad en los tonos de color que dominan su pintura, claro, pero hay un fondo en el que además del testimonio, además del dolor, está la belleza en sí misma. Claro, es que, bueno, primerito quiero, yo aprendí a pintar el fresco, Orozco me enseñó a pintar el fresco en 1943, tuve una primera admiración para él muy grande, y casi toda la pintura de mi juventud está marcado por su presencia. Esto es muy, para mí es muy valedero decir. Indudablemente, toda, es decir, la parte más grave de la creación plástica es que todos los pensamientos, todas las ideas, todos nuestros sentimientos tienen que ser reflejados, todas las palabras que uno puede decir tan directamente, todo esto tiene que ser traducido en formas y colores para decir plásticamente lo que siento, lo que miro, y esto es un trabajo muy intenso. Para cada cuadro que hago, pues tengo cientos y cientos de dibujos, de acuarelas, hasta cuando todo está en mis manos, en mis sentimientos, un poquito en mi cabeza también, para empezar a realizar la obra. Estoy muy preocupado esencialmente de la cosa plástica, y mi admiración a Orozco en mi juventud es precisamente porque es el más plástico de todos, digamos, de este conjunto de pintores mexicanos, de Rivera, Orozco, Siqueiros. El menos interesante, indudablemente, Siqueiros. Rivera es un técnico extraordinario, pero está demasiado metido en la problemática circunstancial del problema, pues, del problema México. Entonces eso le restringe un poco su visión universalista, digamos. Orozco se sale de todo eso y, siendo profundamente mexicano, está expresando con una fuerza plástica tremenda. Yo siempre he considerado que el hombre de fuego de Orozco, en este centro donde fue ahora la conferencia de los presidentes, ahí está el hombre de fuego de Orozco, que para mí es comparable, ni más ni menos, digamos, en otra medida, a Guernica de Picasso. Hablando de Guernica de Picasso, digo un disparate si ese es un cuadro muy, muy próximo a la pintura de Guayasamín. Hace unos años sí, digamos, cuando era otra vez joven, ¿no? Porque siempre estas grandes obras conmueven, ¿no? Mire, voy a hablar un poquito de mí, me da vergüenza, pero así es el asunto. Yo nací a la pintura con Orozco, con el Greco, con Goya, sobre todo, ¿no? Después he recorrido prácticamente todos los museos del mundo, tanto aquí en Occidente como en Oriente o en Europa, y esto ha sido un aprendizaje muy duro, porque en cada museo yo voy y copio cuadros a mi manera o a la manera de, por ejemplo, digamos, Miró. Entonces yo me dedico a pintar y a dibujar a la manera de Miró. Hasta que lo puedo hacer, ya no me interesa más. Es como la experiencia de coger un quintal de cosas, poderlas levantar, y si la puedo, ya me olvido de eso. Pero todo esto ha sucedido hasta hace unos 10 años atrás. 10, 15 años. Ahora estoy en el problema más duro y más grave y más doloroso, que es arrancar, como arrancarse la piel. No quiero saber nada y quiero olvidarme de todo lo que he aprendido. Quiero dejar que mi espíritu de trascendental, de milenios, de una cultura maravillosa de 7.000, 8.000 años atrás, surja solo para expresar en el cuadro.
quiero huir lo más que puedo de cualquier cosa de tipo mental y ya digo, olvidarme, tratar de olvidarme de todo lo que he aprendido para que por primera vez, y esto es un fruto de los últimos años, que se refleje sin ningún problema, sin ninguna cosa atrás, que vaya al cuadro con una brujería. Pintar es pura brujería. Pero no se va a poder olvidar usted de sí mismo. No, de mí mismo no, al contrario, dejar que fluya este yo de milenios, como todos nosotros somos hombres de milenios, no, somos hijos de padres, de padres, de padres a hijos. Quiero que esto sea maravillosamente expresado, claro, eso es muy difícil. Un elemento, terminando un poco con algunos simplemente puntitos a propósito de su pintura. Usted menciona al Greco y de pronto un hombre tan vinculado a la cultura india, a mi gusto tiene en sus figuras una tendencia a la estilización incluso en la proporción del cuerpo humano, que es más coherente con el Greco, para mencionar el ejemplo que usted ha mencionado, que con la estructura física del indio americano. Claro, no digo yo, estoy hablando de mi juventud, de mi muy primera juventud, digamos, de los años 39, 38, antes de terminar en la Escuela de Bellas Artes. A ese tiempo me refiero. Cuando termino la Escuela de Bellas Artes, y aunque me gradúo como un alumno excepcional, según el discurso del director, que jamás había pasado por la Escuela de Bellas Artes un alumno como yo, sin embargo, al año exacto y coincidiendo con la escuela, con la exposición que anualmente hace la Escuela de Bellas Artes, hago mi primera exposición. Y es todo lo contrario, brutalmente todo, dejando al lado todo lo que aprendí en la escuela, empiezo a hacer unos cuadros enormes de angustias terribles, y esto es una sorpresa, pues fue una sorpresa muy grande para... No quiero decir para el mundo, para mi país tal vez, pero lo interesante de esto es que viene un gran coleccionista norteamericano de pintura latinoamericana y me compra 5 cuadros, y era una especie de ministro de América, algo así, y este señor, juntos con un cheque inmenso en mi juventud, que me moría de hambre, era como para hacer una casa de 3 pisos. Y junto a eso tengo la invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos para que vaya ya a hacer exposiciones y me quede cuánto tiempo quiere, me quede como unos 7-8 meses recorriendo todos los Estados Unidos y haciendo exposiciones en los más grandes museos, Museo de Arte Moderno en Nueva York, Museo de Arte Moderno en San Francisco, es decir, en los más grandes museos, en Chicago, en Detroit, en fin, y era un... chico, pues cumplí 23 años en los Estados Unidos y la gente me esperaba para ver este jovencito guambrito indio que hace estas cosas terribles, ¿no? Entonces, pero esta es la parte, hablo del Greco, de bueno, Goya sí me imprime un pensamiento muy, muy no propiamente la pintura de él, aunque es conmovedora, ni tampoco los grabados, pero sí su posesión de artista frente a una realidad. Es decir, los desastres de la guerra, los proverbios, los caprichos son fruto de la invasión francesa a España. Es decir, deja grabado, sin ser historicista ni mucho menos, deja grabado un incidente que le provoca a él una reacción plástica tremenda. Ese ejemplo es para mí muy vital. No tengo nada que ver con la pintura de Goya, pero este ejemplo personal, digamos, de él, me conmueve profundamente. ¿Se podría decir que la historia de la pintura de Osvaldo Guayasamín es la historia del testimonio del dolor? De este siglo, sí, sigamos. He hecho tres grandes colecciones. Después de unos 7 años de trabajo intenso y de recorrer toda América Latina por 2 años, regresé a Quito con miles de dibujos y intenté el primer movimiento de una sinfonía sobre temas mestizos, temas indios y temas negros, que son los grupos humanos que viven en esto que hoy se llama América.
eran 100 cuadros con el título de Huaca Iñán, el camino del llanto. Es la última vez que pinté grupos indios. No he vuelto a tocar el tema indio como grupo humano particular. He pintado indios desnudos, digamos, sin ropa, sin nada que sea de tipo folclórico, su pensamiento, su actividad, pero sin ser indigenista. Y esto fue la primera experiencia. Inmediatamente que terminé esto, empecé ya a pensar en cuál sería el segundo movimiento de esta sinfonía, y empezó a nacer La Era de la Ira. Entonces hice un viaje de 7 años, no continuos, pero volviendo siempre a Quito, por prácticamente todos los sitios en el mundo que habían sido conflictivos. Lídice, he estado en todos los campos de concentración en Europa, he estado en Hiroshima, en fin, he recorrido todo, y después asimismo he vuelto a Quito a trabajar sobre La Edad de la Ira. Son 25 años que trabajo en eso. Conocí toda España la primera vez que fui, en 1964, era una España consumida de una pobreza tremenda y una dictadura monstruosa encima de todo eso. De eso he pintado muchísimos cuadros, y ya digo, son 25 años, y ahora desde hace unos 5 o 6 años estoy trabajando en el tercer movimiento de esta sinfonía. Es una cosa sobre la ternura y se va a titular Mientras vivo siempre te recuerdo. Es un homenaje a mi madre, básicamente, una mujer que trabajó brutalmente y murió a los 34 años de edad de tanto trabajar. Yo soy el mayor de 10 hijos y ella cocinaba, lavaba, tenía un pequeño negocito, hacía dulces en unas pailas que le quemaron su estómago, en fin, todo eso. Y ahora estoy haciendo, ya tengo unos 40, 50 cuadros de esta nueva colección, no sé cuántos llegarán a ser, y en eso estoy. Pero tampoco he terminado La Edad de la Ira. Es decir, incidentes como el de Dirac ya tengo planeado y empiezo a dibujar cosas terribles. Ese testimonio de una realidad universal, porque ese es el punto importante de su aporte, no solamente vincularse a lo que es su origen inmediato, sino la visión global de la sociedad moderna, marca una relación suya con la pintura o con el arte. Es decir, el arte por el arte no parece tener mucho sentido para usted. Y permítame la pregunta, decía Ernesto Sábato, de pronto pareciera que los latinoamericanos, con ese criterio, no tendríamos derecho a soñar con dragones, o a soñar con el amor, o a soñar con una historia que no esté relacionada con lo inmediato, con aquello contradictorio. ¿No es un poco excluyente el negar otra posibilidad que no sea el arte comprometido? Yo verdaderamente hago tres tipos de pintura, parece un poco anecdótico, pero no es así. Hago retratos que me tardo 2, 3 horas, cuadros muy grandes de 1,50 m, de 1,20 m, los hago con una pasión directa mientras voy mirando al objeto. En eso, cuando hago retratos, no soy sino una especie de secretario de lo que miro. Es decir, voy viendo al personaje, jamás le permito que esté parado fríamente. Generalmente mi hija Berenice se encarga de conversar con el personaje para que éste se mueva y poderlo ir captando, si se ríe, si se pone serio, en fin, porque hay una tendencia de los personajes que van a ser retratados de ponerse, por ejemplo, así, ¿no?, para decir que son pensadores, por ejemplo, y cosas así. Entonces prefiero que esto sea una cosa viva, móvil. Y ya digo, no soy sino un secretario de mirar y tratar de colocar en la tela todo lo que voy viendo. Y cada persona es un mundo distinto, eso es lo maravilloso. Y descubrir a este mundo interior de cada uno es maravilloso, ya digo, porque hay personas que son transparentes y que, digamos, óleo acuarelado,
óleo transparente es lo bueno para eso, pero hay otros tipos rudos y tremendos donde el óleo tiene que ir con una pasta dura mezclada con polvo de mármol para hacer como paredes de al sol, de muros de, no sé, de encalados, digamos. En fin, hay infinidad de eso. Ese es un trabajo que hago. Otro, que es el más íntimo, que es el que llamaría esencialmente de piel adentro. Entonces, hago paisajes, hago naturalezas muertas. Cuando estoy muy, muy triste, muy, muy acongojado de cosas que suceden en el mundo, en fin, me hago un paisaje o unas naturalezas muertas de bellos colores y tal, y me revivo un poco. Pero cuando estoy también demasiado alegre, la palabra felicidad, por ejemplo, jamás la uso, sino para decir que no la uso, ¿no? Entonces me hago cosas muy amargas, un paisaje de Quito con nubes negras, una cosa tal, y vuelvo a mi equilibrio. Esas son las dos. Y claro, los otros cuadros, los de la edad de la ira y todo eso, ya no es solamente yo, es decir, ya es el mundo que me toca vivir y es mi mundo que he vivido, ¿no? Para un hombre como usted, que ha estado vinculado en ideas a lo que en un momento dado se llamó las ideas progresistas, sobre todo en nuestro continente, ¿qué le ha significado este cambio brutal desde la caída del muro en noviembre de 1989? ¿Su visión de la vida, de la realidad, de la sociedad cambia? No, porque mire, primerito se está hablando de una caída violenta de los países socialistas de Europa Oriental. Yo no creo que es tanto, yo creo que es más una propaganda masiva permanente para describir estas cosas. Todos sabemos que hay unos partidos políticos muy serios detrás en cada país, lo mismo en la Unión Soviética que en Checoslovaquia, en fin, y que la experiencia, pienso yo que la experiencia de, por ejemplo, de tener escuelas gratis, universidades gratis, una medicina gratis, esas cosas no se van a olvidar y más bien la gente está reaccionando. Cae el muro de Berlín, el Berlín Oriental se viene al Occidental y ahora empiezan a arrepentirse porque ahí tienen que trabajar y buscar empleo y hay una desocupación tremenda, están volviendo otra vez, en fin, hay una lucha interior. No creo que una experiencia de más de 70 años se vaya a despostillar y acabar de una sola vez. Yo creo que al contrario es una remoción de este pueblo, de estas ideas progresistas. Quizás el elemento más grave del sistema que está en esta crisis haya sido el concepto de la libertad, que en la perspectiva del socialismo se decía, bueno, la libertad burguesa es una cosa y la libertad real es otra, pero aparentemente hay ciertos mecanismos íntimos del ser humano Así que es. apuntan a la libertad. Sí. ¿A usted le parece que hoy el arte de esas naciones será más creativo que lo que lo ha sido en el pasado? Ya empezó a ser antes de la caída del muro de Berlín. Ya era tan incontenible, digamos, el derecho de la libertad a pintar las cosas, que ya eso, yo inclusive he adquirido ya algunos cuadros hace unos 8 o 10 años atrás de pintura ya de estos jóvenes que estaban saliendo muy duramente en contra del realismo socialista, por ejemplo. Y otra cosa interesante. El Museo de Leningrado, por ejemplo, el Hermitage, tenía una cantidad inmensa de una obra, por ejemplo, de Chagall, de Cabot, de Pevsner, de los grandes escultores y pintores de antes de la Revolución, y ahora empiezan a ser ya exhibidos. Se ha hecho una exposición de Picasso, por ejemplo, algo verdaderamente sensacional, y es decir, ya la libertad de creación está ya impresa, ya digo, antes de Gorbachev y antes de la caída del muro de Berlín. Después del muro, ¿usted apostaría al marxismo de la misma manera que antes? Mire, no, 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 yo no, 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 no. Como metodología de Sí. análisis de la realidad, porque yo sé que usted no se inscribe en el Jamás he marxismo en pertenecido términos. a ningún partido político. Mi tendencia, si algo se puede decir, sería profundamente humanista.
Decía el otro día en una entrevista que mientras haya un niño que se muera de hambre, yo seguiré siendo un hombre de izquierda en defensa de este niño, en defensa de la injusticia y todas estas cosas. Es decir, en esto no cambio ni cambiaré jamás, porque además no son de tipos de estructuras políticas. El humanismo es una superpolítica, digamos, que puede conmover al mundo. En todo caso, entramos de una manera coherente con lo que hemos estado hablando, con una realidad que en América Latina, para los países como Ecuador, como Perú, como Bolivia, tiene una importancia fundamental, está vinculada a nuestra identidad, y quizás si algo ha hecho usted permanentemente, tanto en su pintura como en sus intervenciones públicas, es un acto de fe de esa identidad. Primero, la definición de la palabra indio. Hay sectores indígenas en América Latina que son reticentes a aceptar la palabra indio, indicando, bueno, nos bautizaron como indios cuando llegaron. ¿Cómo se siente usted cuando a usted le mencionan como indio? Ah, bueno, es una en mi país es un insulto, ¿no? Decir indio de mierda es el bofetón que cualquiera, que me siguen dando además, ¿no? Estoy acostumbrado desde muy niño a recibir este tipo de cosas. Pues yo soy lo que soy, un mestizo con un alto porcentaje de sangre india. Mi padre fue un indio puro, mi madre una mestiza. Mi inclinación normal, con este pedacito de cosa blanca que tengo, pues mi tendencia es a ser, y muy orgulloso de ser un hombre más cercano a esta tierra profunda y maravillosa que es América. Entonces, para mí no hay problema, digamos, el mestizo de 50 y 50 son los terribles hombres, de donde inclusive creo que han salido los grandes dictadores, los que han matado gentes en Centroamérica, en el Cono Sur. Yo creo que es parte de este mestizaje. 500 años no es mucho para un nuevo grupo humano. Pienso que pasarán 200, 300 años más para que el mestizo empiece a ser una realidad armónica en su pensamiento y en su actuación. Yo todavía creo que ahora este mestizo va de lado a lado, de tope a tope. Puede besar tus manos en una humillación y puede meterte la puñalada por la espalda, sin términos medios, blanco y negro. Sin matices todavía. Eso yo no lo tengo. Mi tendencia más de india, yo soy muy posible de crear matices intermedios, que está reflejado muy claramente en mi trabajo. Un hombre como usted, que ha tenido oportunidad de conocer España, de verla desde dentro, de sufrirla probablemente, ¿qué relación tiene como indio o como mestizo con la España de hoy? Con la España de hoy no tengo nada, inclusive tengo un estudio en Barcelona. No me gusta mucho el sur, digamos, porque de ahí vinieron la masa mayor de la gente que nos atormentó tanto. Vivo en el norte, me parece un pueblo de gente muy sana, muy ruda, y me gusta esta cosa, gente campesina, que cuando le dan la mano a uno son para siempre. Tengo una vieja amistad de como 15 años o más con el presidente de España, con Felipe González. Nos vemos casi siempre, algunas veces estoy almorzando con él en la Moncloa. En fin, es decir, una cosa es lo que sucedió hace este momento, en este momento histórico, y otra es completamente lo que sucede ahora. Es decir, al contrario, ahora soy uno de los que hablamos permanentemente en la televisión de España, cuando hago una entrevista, de que España puede ser el vínculo, el puente de América a Europa, y que al revés, España, con 400 millones de habitantes de América Latina, de pueblos jóvenes, de una naturaleza casi inexplorada, digamos, es un respaldo económico político a la España de hoy muy importante. Es decir, que un puente de ida y venida para España y para América es muy importante. ¿Qué sentimiento le provoca el rey Juan Carlos?
le hice un retrato a él y fue una cosa muy, muy, muy querida, casi inolvidable. Él empezó viniendo con un vestido gris y unas cantidades de condecoraciones en el pecho. Muy delicadamente logré que se sacara la chaqueta, más tarde que se saque la corbata y más tarde que se ponga una camisa más bien deportiva. Entonces empecé el retrato. Me tardé al propósito unas 3 sesiones. En la segunda sesión él ya vino con blue jeans y tal. Y hay una anécdota de un pintor italiano que estaba haciendo un retrato a un rey y se le cayó el pincel, no me acuerdo el nombre, es del Renacimiento. Y entonces el rey se levantó para pasarle el pincel al pintor. Pues algo de eso sucedió, se me cayeron toda la masa de pinceles y espátulas que tenía en la mano y los dos nos pusimos a buscar gateando, recogiendo todos los pinceles que estaban debajo de la mesa. En la tercera sesión ya fue tan... Estoy haciendo esta anécdota contando por primera vez, lo he contado algunas veces en privado. La tercera vez él me contó que cuando fue nombrado rey, había una piscina y que le gusta mucho nadar, y se puso la salida de baño y corrió a la piscina, pero había un vidrio enorme que él lo atravesó y se le cayó todo el vidrio encima y le hizo una cantidad de heridas en el cuerpo, y llegó a sacarse la camisa para mostrarme cómo tenía las heridas aquí y acá. Así fue de agradable el retrato al rey. En el retrato propiamente le hice un poco más mayor, bastante mayor. Estoy hablando de unos 5 años atrás de este retrato. Y yo ahora recién que le he visto en la televisión, ahora ya está igual al retrato, ya me adelanté un poco en eso. Y le dije a él que ciertos rasgos de acentuado que se van a ir acentuando en el futuro, y así ha sucedido. Usted ha mencionado en esta conversación, y obviamente no es ninguna novedad, cuando se ha referido al pasado de nuestra vinculación con España, vinieron del sur aquellos que tanto nos atormentaron. Yo conozco los puntos de vista que usted tiene sobre el tema, y por eso quisiera invertir la pregunta. ¿Qué estima usted que es rescatable, que podemos recoger como positivo de la presencia española en el continente, que ha dejado como crisol el resultado de lo que somos como sociedad en la mezcla forzada y violenta, desde luego, con el pasado indígena? Dice ahora. Ahora, es decir, ¿qué podemos recuperar como elementos que España nos haya dejado positivamente a América? Sí, absolutamente. Primero está el mestizaje propiamente dicho, que es un grupo humano nuevo en la tierra y que cuando madure será un poder intelectual. Ya empieza a ser un poder intelectual muy poderoso. Segundo, indudablemente las construcciones de iglesias, de ciudades, la ciudad de Quito, la ciudad de Lima, el Cusco, en fin, en el Cusco especialmente, claro, fue derruido lo que se pudo derruir, pero la cosa colonial vino encima, el edificio encima de los grandes muros precolombinos de los incas. Es decir, hay muchas cosas, la lengua, ¿no? Eso es importantísimo, estamos expresándonos en eso. La religión no la veo muy claro todavía, porque el cristianismo, pues, en nuestros pueblos de indios es una mezcla de cosas que están alrededor del sol, de fechas que coinciden. Es decir, hay una mezcla en Brasil sobre todo se ve con lo negro y la parte india y la española, que es una mezcolanza de tipo religioso. Todo eso no le veo muy claro, porque además es como se trata ya de cosas de tipo espiritual profundo, claro. La solución de esto no es inmediato, digamos. Estoy orgulloso de haber nacido en Quito, una ciudad mestiza maravillosa, con un diagrama del sur de España muy claro. He estado el otro día en un sitio de unos museos aquí, que es entrar exactamente como venir a una calle de Sevilla, ¿no? Y
al mismo tiempo mi interés, digamos. Acabo por primera vez, después de una ansiedad de años, acabo de estar en Trujillo, donde nació Pizarro, y esto para mí fue un golpe tremendo. Voy a aprovecharlo en los próximos murales que voy a hacer, un monumento en Puerto Real, en España. A propósito, si hablamos de Pizarro, ¿usted haría el mismo retrato que los muralistas mexicanos han hecho de Cortés para mostrarlo como un hombre deforme? ¿Esa sería la visión que usted tendría del conquistador de Perú? No, es un hombre para mí. Primerito, tengo una cantidad de estudios de su rostro. Es un tipo lo más extraño. Es un hombre de unas humildades terribles, de una ternura terrible. A su hija, que es nacida en Quito, de una india, le adora profundamente, le deja toda su fortuna, hace construir una iglesia, creo que en alguna parte del Perú, ¿no? Y al mismo tiempo es el tipo tremendo que es capaz de asesinar a Atahualpa. Ahora, el mismo asesinato de Atahualpa es tan extraño porque Rumiñahui bajaba con todo el oro del reino de Quito, que era uno de los tesoros más importantes para el rescate de Atahualpa. Y cuando llega Rumiñahui ya para entregar este rescate, ya le habían ya asesinado a Atahualpa. Para mí es una... ¿Por qué no esperó que se entregue eso y después matarlo? Uh-huh. Porque Rumiñahui lo que hace es volverse con todo eso a Quito. Los españoles empiezan a seguirle. Rumiñahui hace una tierra arrasada. Son semanas y semanas que esta gente no tiene que comer. Se comen primero los caballos y después, bueno, todas las bridas y todas las cosas. Hasta que llega Quito. Quito llegan persiguiendo a encontrar este tesoro. Quito es... Rumiñahui esconde esto, quema la ciudad, porque Quito es la ciudad sin sombra, es la ciudad divina del sol. Eso me gustaría, no sé si me alargo en eso, por favor. Porque es muy bello. Quito fue fundado por un señor llamado Quitumbe hace 3.000 años, es exactamente la línea equinoccial. En donde no hay, es decir, conocían todo el sistema del universo, de sus astros en movimiento. Entonces es la ciudad divina, y la venida de los incas después a Quito y todo eso tiene mucho que ver con la religión del sol, ¿no? La ciudad sin sombra, la ciudad divina del sol. Uh-huh. Ahora se ha movido, digamos, en la mitad del mundo, unos 14 kilómetros más al norte de la actual ciudad de Quito, pero ese es el funcionamiento de esto. Entonces, claro, a esta ciudad divina Rumiñahui le quema para que no sea oleada por los caballos. Uh-huh. Y estos hombres extraños que traen fuego y corazas y todo, ¿no? Ahora bien, cuando usted menciona esa dimensión humana de Pizarro, conectamos con los 500 años, y le han debido hacer la pregunta en mil veces, pero es inevitable. Hablamos de conquista, de encuentro de dos mundos, de genocidio, de encontronazo. ¿Qué palabra prefiere usted? Del encuentro de los 500, de los 500 años. Yo no encuentro ninguna palabra. No, no. Es decir, la más cercana sería una chiripa, ¿no? Este señor Colón vino pues buscando otras cosas. En fin, se dio cuenta que ya el mundo era redondo, pero no es un descubrimiento de él, es del, claro, del Medio Oriente. Así que vino y se encontró de chiripa con este nuevo continente, que es una sorpresa para ellos. Nosotros ya estuvimos en el mundo cultural, muchos siglos antes de que los españoles lleguen. Tenemos constancia, por ejemplo, de que los egipcios venían por el río Amazonas, subiendo el río hasta cerca de Cuenca, por ejemplo, hasta donde el río es navegable a pocos kilómetros de Cuenca, donde hemos encontrado planchas de egipcias, ¿no? De maravillas, de cosas al filo del río. Así que ellos entraban casi a descansar acá. Y hay también mire, en un viaje que he hecho por la India, me he entrado a los museos, he podido tomar fotografías y comprar libros de cosas arqueológicas de la India. Y si les mezclo con cosas arqueológicas de mi país o de México, uno no sabría a qué atenerse.
Uno de los personajes más inteligentes de la España actual, un hombre de tendencia conservadora y monárquica, que dirige el diario ABC de Madrid, Luis María Anzón, está escribiendo un libro absolutamente que la civilización parte de América, por la corriente de Humboldt al lejano oriente, y este empieza a extenderse lentamente hasta la Europa occidental, y otra vez da la vuelta y vienen los españoles a América, y que se ha completado un círculo cultural nacido en América Latina. ¿Tendremos la pintura de Guayasamín de los 500 años? No, pues es más que una pintura. Es decir, es una serie, diremos. Sí, hace unos años atrás se ha conformado en España, con el nombre de Bartolomé de las Casas, un grupo de intelectuales, jóvenes, mayores, gentes, no solamente intelectuales, gente también de otras profesiones, y ellos están en contra de del festejo de los 500 años. Que ellos lo festejen los españoles me parece perfecto. Nosotros no podemos, pero ellos encontraron un nuevo mundo, sacaron todo el oro y toda la plata, se llevaron, Madrid no existía, se con todo el dinero que fue de aquí se empezó a construir esta ciudad enorme, que es ahora Madrid. Ellos fueron, digamos, en el momento de la conquista aquí, eran los dominantes guerreros de toda Europa. Pues ellos que lo festejen me parece muy bien, pero este grupo de intelectuales está en contra de eso y me han pedido hacer un monumento en Puerto Real. Puerto Real es el segundo puerto de donde sale Colón en su segundo viaje para América. Han convencido, y con el alcalde, un entusiasta increíble en contra de los festejos, me llamaron, me fui hace 3 meses, me han mostrado una plaza de 100 metros por 110 directamente al mar, y me han pedido la realización de un monumento que ellos lo dan el nombre, ellos han puesto el nombre del monumento. Se llama Homenaje, el monumento, Homenaje a los mártires del genocidio cometido por europeos en 1492. Este es el título del monumento. Y me llamaron a mí para hacerlo, así que he trabajado ya hasta el día anterior de venir aquí a La Paz. He dado los últimos toques para que se empiece a hacer ya los planos definitivos y las maquetas ya. El alcalde viene a Quito el próximo mes de agosto y ya llevará inmediatamente ya todos los planos hechos para empezar la construcción inmediatamente. Son 4 enormes adentro, es un monumento con 3 metros del nivel adentro, donde va una escultura de 6 metros que va a tener el título en principio de pájaro herido, hombre pájaro herido. Quiero hacer una escultura muy muy dolorosa, y afuera hay 4 murales muy grandes. Los muros de piedra son un poquito mi creación, pero basados en los muros incas. Y estos 4 murales, uno será otra vez contando lo que era América antes de la venida de los españoles, un canto de amor para mi pueblo de siglos o de milenios. Una cosa sobre la conquista, un pequeño detalle sobre el descubrimiento propiamente. Un mural sobre la independencia. Y una cosa que no se ha contado hasta ahora es no solamente los indios, los negros. Los negros que en el norte, pues fue la esclavitud más monstruosa hasta ayer. ¿Qué me conmueve hacer esto? Si los problemas de la dominación española y europea en América Latina hubiera sido una cosa histórica ya pasada, yo no hubiera hecho el monumento. Pero resulta que los resultados, se vive hasta ahora la condición de los indios en mi país, en América Latina, en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador, en todo Centroamérica, es hasta ahora. Es por eso que hago el monumento, porque no sigue siendo un problema brutal el dominante brutal contra los indios.
En ese contexto da la impresión, y creo que no se aleja uno mucho cuando lo plantea, que no hemos resuelto nuestro problema con el pasado, que tenemos un conflicto con el pasado. Cuando se habla de un genocidio y uno define su propia presencia como ser hijo de un genocidio, es indudablemente terrible, es indudablemente traumático. ¿Podrá ser ese uno de los elementos que hace que los americanos tengamos mucha más dificultad para lograr una definición de nuestra identidad que lo que ocurre con otras naciones? No, yo creo que es más el mestizaje propiamente. Repito que el mestizaje no es un grupo humano absolutamente conformado. Y este mestizo es el que ha seguido las huellas del español conquistador y sigue masacrando permanentemente a este grupo indio, que en ciertos países es una mayoría, como en Bolivia, en el Ecuador casi llega al 40%, en Colombia, en el Perú casi el 60% o 50-60%. Es decir, el mestizaje todavía tiene esa prepotencia de sujuzgar al grupo indio. Pero eso creo que es la mayor dificultad. Ahora, en el transcurso de los años, la unidad con España me parece perfecta. Es decir, yo tengo mi estudio en Barcelona, pinto y trabajo, he hecho de Barcelona un poquito el centro para Europa, para pintar mis cuadros que van a París o a Roma o a Berlín, a España, a Madrid, en fin. Pero es en España, ¿no? Entonces yo quiero a España, pues profundamente. Pero eso no tiene nada que ver, mi amor personal, claro, con la cosa histórica de piel adentro y piel afuera, ¿no? Un tema, y me gustaría volver a lo personal, un tema que siempre es polémico para los intelectuales, para los creadores, para los artistas que se han vinculado a la izquierda, a modelos progresistas, es el resultado del éxito. Cuando un pintor como usted puede vender un cuadro en varias decenas de miles de dólares y establece un nivel económico personal importante, ¿cómo es su relación con el origen primigenio, con esa historia tan dramática que nos cuenta de su madre, con lo que significaba ese pintor que apenas tenía para comer, y este hombre consagrado de hoy que ha resuelto sus problemas económicos y que no solamente los ha resuelto, sino que puede vivir en un nivel en el que no está el conjunto de la sociedad de la que él nació? Pues lo he donado todo a mi país, así de simple. He donado todo lo que tengo a mi país, inclusive la casa donde vivo. Hace 15 años, porque este mes de julio se cumplen 15 años de la creación de la fundación. He reunido a mis hijos. Primero, he podido reunir una colección de arte precolombino, de arte precolombino, no de arqueología, sino de piezas de arte precolombina, de oro, de barro, digamos, de cerámica, uh-huh. Una colección impresionante, 4,000 o 5,000 piezas, pero de una maravilla increíble. He reunido una colección de arte de la colonia, importantísima, pinturas, esculturas, muebles, en fin, he podido reunir, digamos, alrededor de unas 1,000 piezas de pintura moderna, incluyendo 2 Picassos, 2 Mirós, 2 Chagalls, en fin, y tengo pintura de españoles, de franceses, de soviéticos, de alemanes, de rumanos, en fin, y de toda América Latina, por lo menos una cosa de cada pintor importante de América Latina. Todo eso he donado, es decir, más. Unos 250, casi 300 cuadros míos de gran tamaño, miles de dibujos y acuarelas, y además... Permítame el paréntesis, ¿cuántos cuadros ha pintado usted? Más de unos 5,000 cuadros. Hay una, por ejemplo, acaban de decirme, yo tengo un cuadro suyo pintado al óleo de tal y tal, estoy pidiendo que por favor me mande una fotografía, ¿no? Claro. Además... Cada año, digamos, porque cada día sigo adquiriendo más cosas precolombinas, más cosas de la colonia, o me compro un cuadro, acabo de estar en Chile y acabo de conocer un pintor excelente, joven, acabo de comprarle una obra, y así estoy permanentemente, y además de mi obra, 2, 3, 5 cuadros al año, eso no sale jamás de mi país, lo sigo seleccionando y cada año, cada 2 años seguimos dando una donación, vamos a un sitio que se llama, no sé cómo,
donde registro de la propiedad. Ajá. Y seguimos entregando esta, digamos, seguimos entregando esto, claro, y hemos creado la Fundación Guayasamín para que sean mis hijos, y de mis hijos a mis hijos, a los hijos de los hijos, que sigan manteniendo esta fundación que cada vez va creciendo muy grandemente. Usted le ha respondido muy concretamente y tajantemente, además, sí, a un tema muy importante. He dado todo, pero donado todo. Pero la otra pregunta, que es probablemente más importante, en lo íntimo, Osvaldo Guayasamín hoy, Osvaldo Guayasamín hace 50 años, ¿su relación con el Ecuador profundo, para usar una palabra muy popular, es la misma? Sí. Es decir, las cosas con mi pintura no cambian absolutamente, cambian en función de su progreso pictórico, claro, pero esencialmente no, pues no. Yo adoro a mi ciudad de Quito, es la ciudad de donde voy, a donde vuelvo permanentemente. Ojalá me toque la suerte de morir en esta ciudad. Quiero, además, yo he sembrado un árbol que ahora ya es muy grande, donde querría que sin salir a la calle ni nada de la cama me pasen al huequito ahí con una piedra, nada más una piedrita redonda. Esa relación no cambia, ¿no? Ahora, la cierta fortuna, digamos, si puedo llamar así, es más que cierta, es bastante fuerte, ¿no? Que todo lo he donado. Lo único que hace bien para mi creación artística es que puedo tener cientos de cartulinas de la mejor calidad del mundo, inclusive cartulinas que se hacen especialmente de acuarela, digamos, para mí, ¿no? Con el sello de agua, digamos. Telas que, por ejemplo, una tela de lino que compro en Grecia, es trasladada a Madrid, donde me hacen la primera preparación, y así viene por rollos enormes a Quito, donde hago la última preparación que me conviene a mí y que no me gusta que conozcan los demás, ¿no? Y puedo disponer de pinceles.